Pues solamente si has estado en cama durante todo el día y no te han pasado ni la prensa, ni has escuchado la radio, ni has encendido un televisor, esta noticia te interesa. Si has hecho lo contrario, esta noticia te interesa. Si has venido de hacer un viaje por el extranjero y es lo primero que has hecho sintonizar y estoy aquí, pues te voy a dar una mala noticia. Si eres español, si vives en España, el paro ha subido y alcanzamos un récord absoluto de paro con casi 5 millones de personas. Para ser más exactos, 4.978.300 en España. También un número muy elevado en Andalucía. Almudena, cuando quieras. La encuesta de población activa nunca había registrado estas cifras. España roza los 5 millones de parados y el porcentaje de desempleo es ya del 21,5%. Por sexos, el incremento del desempleo es el más acusado a las mujeres que los varones y el número de hogares con todos sus miembros en paro aumenta en 57.700. 1,5 millones de hogares sobreviven sin poder trabajar. Las puertas del paro se abren para 147.000 personas en toda España y para 54.100 en nuestra región. 1.300.000 andaluces no tienen trabajo. La tasa de paro es del 31%, un 10% más que en el resto de España. Hay 400.000 personas más sin trabajo que hace un año. Los datos conocidos esta semana tumban las expectativas del gobierno. Según sus previsiones, se crearían nuevos puestos de trabajo y el paro se reduciría a partir del mes de octubre. José Luis García Guillermo. Bueno, escalofriante desde mal luego. Mal pintan las cosas. Las cifras y lo que apuntaba antes, ya lo peor es que empecemos a acostumbrarnos y lo vemos como normal. Y ahora la gran pregunta es cuándo vamos a salir de esta. Porque a mí me preocupa, al principio la palabra crisis, yo fui un poco optimista porque leí una frase de Einstein donde decía que los momentos de crisis precisamente son los que habría que aprovechar para uno mismo hacerse un autoanálisis y empezar a cambiar cosas y a ser original y a ser creativo y a pelear más y a trabajar más. Bueno, y eso podría estar bien. El problema es que la crisis es un paréntesis. Se supone que la crisis es un momento de debilidad, es un problema que temporal, coyuntural y que luego se remonta. Esto está llegando a una magnitud que me temo que la palabra crisis debemos ya como dejándolo un poquito al lado, y es cambiar el chip. Esto ha cambiado nuestras vidas y va a cambiar generaciones que vienen después, ¿no? Hablaba Antonio en publicidad que Chávez apuntó que para el 2013 tenemos el pleno empleo en Andalucía, ¿no? Y el pleno desempleo no puede ser más terrorífico que las cifras con las que abordamos, ¿no? Me preocupa cuándo vamos a salir de esta, me preocupa a nuestros jóvenes con un porcentaje de más del 40% de paro juvenil. ¿Qué hablamos de que se tienen que ir al extranjero? ¿Otra vez la maletita de cuadro? O sea, que me aterra pensarlo, ¿no? Entonces, pues, ante eso me echo a temblar, me preocupa. Perdona, una pequeña corrección, si me la permite. Sí, sí. En Andalucía la tasa del paro juvenil es superior al 55%. Hablo del 40% nacional, 55% en Andalucía. Eso es más de la mitad, eso es un disparate. ¿Qué arreglo no sé, tiene eso? No sé si teóricamente con estas cifras un país o una comunidad puede seguir hacia adelante, es complicado. La verdad que es que nos hemos quedado todos un poco como si estuviéramos aquí de luto, porque realmente durante la publicidad, perdona Miguel, pero durante la publicidad nos decía Almudena, oye, se os ve enfadados. Estamos muy serios. Y es que estamos no podemos por menos que estamos, por lo menos, estamos preocupados barra enfados. Exacto. Porque 30,93, bueno, 30,31% de andaluces en paro, que pretende que digamos Agustín, evidentemente, más allá del enfado, que por supuesto lo tenemos, es una honda preocupación de la que no vemos la salida, como decía José Luis. Yo no veo las expectativas ni que se estén creando precisamente el terreno abonado precisamente para que revertamos esta situación. Bien, al contrario, lo refería antes con los presupuestos, que es un indicador de la pretensión que se tiene de seguir. Y la pretensión, insisto, es continuista, es continuar lo mal que vamos. Más de lo mismo. Efectivamente. Es una decepción terrible con nuestros gobernantes. Una decepción terrible porque, como decía José Luis antes, las crisis son temporales. Pero es que esta es una crisis que se nos ha quedado a vivir aquí. Es que estamos en crisis desde hace ya mucho tiempo. Desde hace mucho más tiempo, desde luego, que Zapatero reconociera la crisis, eso por supuesto. Pero incluso eso, llevamos ya años. Es que nadie pensaba que realmente España iba a llegar a los 5 millones de parados. Nadie lo pensaba. Y como también decíamos antes, ¿cuánto tiempo va a tardar España en absorber, el mercado laboral español, en absorber estos 5 millones de parados?
Muchísimo, porque si además, como decía, como refería Juan Carlos, el 50% del desempleo juvenil, quiere decirse que todos los talentos que hoy salgan de la universidad o los grandes valores juveniles, la chavalería, por decirlo de algún modo, la nueva savia que tiene que empujar de este carro, que vendrá con muchas ganas, evidentemente no se va a quedar aquí donde no tiene ninguna oportunidad, y lo veíamos hace algunos meses, cuando precisamente Alemania, Merkel, decía, vengan aquí todos los talentos. Para que los que estén preparados, con lo cual se van de nuestro país, con lo que significa, Miguel, que vamos a tardar. El capital humano lo hemos perdido y lo vamos a seguir perdiendo. No es solo un paso atrás, son varios pasos. Un dato, ¿cuál es el personal que la Junta dedica a las políticas de empleo? El personal, con la nueva agencia de empleo, se mete en la misma agencia a la gente que proviene del SAE, que son 2.200 personas, entre funcionarios laborales, más 1.600 de la Fundación FAFE, con aproximadamente unas 4.000 personas, que lo único que desde enero que se crea esta agencia andaluza de empleo, hemos visto cómo se ha ido decapitando el empleo en Andalucía hasta llegar a la pavorosa cifra de superar ya el millón de parados. La política de empleo de la Junta ha fracasado. Fracasó con el consejero anterior, fracasa con este consejero, aquí nadie asume responsabilidades, aquí nadie te cuenta la verdad, aquí nadie te dice los recursos, porque tienes que buscar los recursos que la Junta emplea con una lupa para los parados. Y la realidad es que la gente tiene derecho a su casa, tiene derecho a su familia, tiene derecho a como Juan Carlos comentaba, a llegar a fin de mes y a sentirse orgulloso de ser andaluz. Aquí la gente ahora mismo tiene un pavor espantoso a que mañana me llegue a mí la carta de desempleo de personal. Yo tengo familiares a los que le ha llegado metidos en hipoteca hasta las cejas y sin pensárselo, y de la noche a la mañana le ha llegado la carta de personal de despido. Y eso, yo que lo he vivido de cerca, eso es un auténtico drama personal, un drama impresionante. Claro, porque además en este momento la situación hace que realmente prácticamente pierdas las esperanzas de volverte a colocar. Es que no hay capacidad productiva, no hay inversión. Y hemos visto también antes que ni los presupuestos están pensando en la inversión. Está pensando como mucho en el gasto corriente, es lo que está pensando. Haces muy bien, Antonio, en poner el foco en Andalucía. Haces muy bien en poner el foco en Andalucía. Decías antes el fracaso en temas de empleo de los consejeros, el actual y los anteriores. A lo mejor es que algo han tenido que ver, que se hayan entretenido en cosas inadecuadas, como la que antes veíamos, que no se quiere investigar en el Parlamento de Andalucía esas peticiones de comisión de investigación sobre los ERE y este tipo de cosas. A lo mejor han dedicado un exceso de tiempo a esas otras cuestiones y no a la generación de empleo o a articular medidas para la generación de empleo. Lo siento, es que estamos enfadados, estos datos nos enfadan, y como afortunadamente tenemos libertad para decirlo y para hablar claro, pues decimos esto en libertad y con claridad, que es el lema de este programa, y si a alguien no le gusta, pues lo siento, pero esta es la realidad, y la realidad además en Andalucía es peor aún, porque hemos hablado y nos estamos centrando en los 5 millones de parados cuenta redonda de España. Pero es que en Andalucía son 1.232.000. En Andalucía. Es que la tasa de paro en España es del 21,52. Pero es que en Andalucía la tasa de paro es del 30,93. Es una barbaridad. Es una barbaridad, yo no tengo palabras. Estábamos siempre. Bueno, vamos a ver. Hay una serie de datos que te indican que la cosa va a empeorar. Pero claro, una cosa es decir, oye, seguramente vas a coger la gripe, y cuando coges la gripe y estás hecho polvo, que es lo que te pasa ahora cuando te dan realmente el dato, pues te vienen a la cabeza muchas cosas. Y yo se lo he dicho también en la pausa publicitaria. A mí me viene a la cabeza, vamos a ver, somos humanos. A mí me viene a la cabeza mi propia historia, ¿no? Mi preocupación. Estamos todos preocupados por la gente que nos rodea, pero también por uno mismo. Porque cuando hay una situación tan negativa, estresante, es una situación estresante porque no ves que nada vaya bien, y todos tenemos nuestras hipotecas y tenemos nuestras obligaciones y tenemos nuestra familia y nuestros sueños. Bueno, pues los sueños hay que aparcarlos. O sea, lo que hay que pensar ahora es en comer, así de claro, en llegar a fin de mes.
O sea, hay gente que lo está pasando muy mal. Yo pensaba que eso siempre lo podríamos decir del país de al lado o del continente de al lado, ¿no? Ahora ya lo hablamos aquí. No estoy haciendo demagogia, ¿eh? Pues si hay alguno de los que nos escriben a veces y nos cuentan, esto es lo que yo pienso. Esto, estoy hablando de corazón, es lo que creo. Ahora no soy presentador, ahora soy un ciudadano de a pie, ¿no? Que está muy preocupado. Pero para pensar precisamente, Agustín, el dato es que es escalofriante, el 31% de paro. O sea, estamos hablando que una de cada tres andaluces que quieren trabajar no pueden. Hagamos un poco la reflexión que yo decía al principio de nuestro entorno, un poco al hilo de lo que tú decías. Seguro que en nuestro entorno conocemos, pero de primer golpe, muchísimas personas que están en paro y muchísimas que se están quedando, que es aún peor. Entonces, la situación... A mí me gustaría hoy, precisamente viernes, ser esperanzador, verlo de otra manera, perdón, pero no tengo ningún elemento al que agarrarme. Más yo aún sí, cuando los presupuestos, si como decíamos, permite, que es un indicador, yo no sí te voy a dar a uno. Voy a dar a uno mínimo, si tú me lo permites, y es el siguiente. Vamos a ver, por hacer balance, o balanza. Si antes alguien se quedaba en desempleo, hay quienes decían... No, pero este tío busca rápido. Tarda poco en encontrarlo, es cierto. Efectivamente lo encontrará. Ya hoy esa opción no existe. Hay otra opción que tampoco existe, que es la de decir, bueno, como no me emplea nadie, voy a crear yo mi propia empresita como autónomo y me voy a tirar para adelante. Tampoco puede. ¿Cómo, José Luis? Pero ¿cuál es el mensaje esperanzador? Pues que dentro de la situación dramática que estamos planteando, que estamos viviendo, que estamos padeciendo y sufriendo, hay unas elecciones dentro de unos días. Uh-huh. Dentro de unos días. Y el nuevo gobierno ni llega con varita mágica ni con bocadillos para repartirlo a la gente por el hambre que estamos pasando. No es eso. Hay otra manera de concebir la política que indiscutiblemente nos tiene que llevar a otro puerto, porque este ha sido catastrófico. Y en marzo se augura otro cambio en Andalucía, que necesariamente tenemos que ilusionarnos con eso. Si no, mal vamos. Muy mal vamos, porque si los datos son los que son y encima no tenemos la esperanza, la ilusión en que hay otra manera de hacer política para que esto cambie, pues entonces cuando nos toca ya hacer la mano. Hay que arremangarse y ponerse a trabajar para salir de esto como sea. Esto, si no ya... La frase es buena, Juan Carlos, pero lo de ponerse a trabajar... Es que hay que sí, ponerse a trabajar, sí, sí. Es que hay que aplicar el foco pero, en las cuentas. No, los que no tienen trabajo. No, los responsables. No, efectivamente, no, habrá gente... Evidentemente, claro, quienes tienen responsabilidades de gobierno. Claro, pero estoy muy sensibilizado con la palabra trabajo en el día de hoy. ¿Cuántos quisieran levantarse a las 7? No, a las 5 de la mañana todos los días. Quienes tienen responsabilidades de gobierno tienen que remangarse y es exigible una solución o una vía de solución. Esto no es aceptable, señores. Esto no... No me pueden estar vendiendo el estado del bienestar y el progresismo en el siglo XXI con 5 millones de parados en España. No me lo pueden estar vendiendo. Juan Carlos, desde el momento en que la Junta de Andalucía es la mayor empresa que hay en Andalucía, tenemos un lastre infinito, porque tenemos un monstruo que está devorando presupuestos continuamente. Eso por un lado. Segunda opción. La política de la Junta de Andalucía en los últimos 20 años, lo único que ha hecho es construir polígonos industriales. Sí, algunos como, es lo único que ha hecho. Como el polideportivo de Antequera, que está ahí súper abierto y sin utilizar para nada, por ejemplo. Eso es lo único que ha hecho. Lo último que le queda es el polígono de las Aletas para Cádiz después del cierre de Delfi. Es que la única política, y le llama pomposamente viveros de empresas, no sé qué historia de empresas, y lo único que son políticas de polígonos industriales, lo mismo que hacía don Francisco Franco Bahamonde, sí. quitemos el don. Sí, las políticas han sido crear aparatos administrativos en lugar de realmente poner recursos para inversiones y poner recursos para generar. ¿Cuántos planes ha habido? Tú que eres sindicalista, Antonio. ¿Cuántos planes hay? ¿Cuántos planes de desarrollo, de inversiones, de todas estas cosas? De formación. Que ni se dan. Pero es que hay muchísimos. Es que yo el otro día miré una relación y había uno con unos nombres extraordinarios, Zona Cero no sé qué, y unos nombres muy particulares, que todos esos generan su propia burocracia administrativa, son su propio aparato. La contratación social que nos cuesta a los andaluces un pellizco, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo entré a la facultad, recuerdo que a Franco se llevaba Paco Rana, por la construcción y la política de Pantano. De Pantano. Pero que después del último programa que estuve viendo del Guadalquivir, es que hace falta Pantano, porque aquí hay sed y hay hambre. Y hay que tener políticos responsables que no dilapiden la política de Pantano porque viene de un régimen anterior franquista, sino que, señores, con responsabilidad, lo que esté bien hecho está bien hecho y lo que está mal hecho estará mal hecho. Independientemente de la guerra civil y de lo que se hizo en España y de la gran canallada que hubo después en la represión de la posguerra. Pero, señores, hacen falta pantanos porque hay sed
y hacen falta trabajo, porque aquí ya empieza a haber hambre. Antonio, te lo voy a decir muy claro, a mí no me importa ya nada la guerra civil, y a mis hijos, menos, y a mi hijo, el que está parado desde hace un año y medio, menos, y a mi hermano, el que está parado también desde hace un año, menos. Claro. No nos importa la guerra civil ya, déjennos tranquilos con la guerra civil. Hombre, yo creo que ya llega el momento de mirar al futuro y no al pasado, ¿no? Además, así no avanzamos en absoluto. No, ellos han ido corriendo de espaldas. Siempre corriendo de espaldas. Corriendo de espaldas. Qué buena metáfora. Entonces, terrible, una metáfora, Antonito. Cuando te sueltas, sindicalista. Hola, bueno, gracias por poner una sonrisa en esta noche terrible. Gracias, Antonio. Ay, Dios mío, yo también me quedo con las palabras de José Luis. Hay que ver. Mira, tenemos un plato verde. Verde. Verde y blanco, como la bandera andaluza y como el color esperanza. Pues sí. Yo creo que hay que remangarse, hay que pensar en echar una mano a quien... Bueno, pero el responsable o los responsables, que son los que gobiernan, tendrán que tener alguna solución a todo esto. Quiero decir que no vamos a dejar... Estamos metidos en un río, ¿vale? Y nos dicen que puede haber una cascada más adelante. Tienen que tener algún plan. ¿Sabes? Pues lo tienen muy oculto, porque todavía no lo han sacado. De seguir así, mal vamos. Vamos a acabar aún peor. O sea, vamos a ver, esto es susceptible de empeorar. Que da la impresión de que aquí, como decía Juan Carlos, es una crisis. Las crisis, parece que en su definición es una crisis algo pasajero. No, estamos viviendo ya en una catástrofe, ya... perenne. Sí. Lo malo es cuando se dicen cosas que te dice, bueno, a buenas horas, ¿no? Ayer decía Sarkozy, hombre, es que Grecia no debiera haber entrado en Europa. Sí. Hombre, pero bueno, vamos a ver. Y ahora resulta que estamos pagando todo el problema de Grecia y es que se cometió el error. El problema es que se cometen errores y no pasa nada. Quienes cometen el error no pasan, se van de rositas siempre de los asuntos. Y quien paga el pato, pues, es el ciudadano. Pero el caso concreto de Grecia es que Grecia nunca entró por una aportación económica o porque realmente cumpliera los indicadores económicos para incorporarse a la moneda única europea. Evidentemente, había unas razones puramente geoestratégicas, claro, y de defensa de Europa. Sí, era otra razón. Y entonces eso es lo que nos ha supuesto que ha tardado en llegar cuando se ha manifestado las vergüenzas de cada uno, lógicamente, que es lo que estamos viendo, las vergüenzas de cada país en este momento con la crisis. Lo que se ha visto era el verdadero coste de incorporar a Grecia. Ahora vamos a pagar el verdadero coste de incorporar a Grecia. Nos hemos enterado en cuanto ha tocado a los bancos. Claro. Me ha dicho el banco, oye, ¿yo qué culpa tengo de esto? Pues sí, pues tú formas parte de la comunidad de vecinos y resulta que hay que hacer una derrama. Ahora estamos viendo el verdadero traje del emperador, que es su desnudo. Y la historia en Grecia, hemos descubierto que había gente que, cuántos miles que estaban cobrando pensión, que estaban muertos, cuántos funcionarios no iban a trabajar y cobraban sus sueldos. O sea que aquí estamos hablando de una picaresca de la España del siglo de oro. Sí, claro. O sea, eso es lo que... el lazarillo de Tormes era griego, realmente. Era griego. El lazarillo de Atenas. Bueno. Yo no me repongo, lo digo, lo confieso abiertamente, con el millón, y parece un número de teléfono, 1232900, sí, ¿no? Es la cifra de los parados en Andalucía. Y volviendo 1232. Un poco a lo que decíamos al principio, ahí lo había apuntado Juan Carlos y yo creo que hay que insistir, a lo mejor no asumimos esta barbaridad, esta verdadera catástrofe y drama social y familiar de muchos andaluces, precisamente por dos cuestiones. Una, que son básicas en Andalucía, que es la solidaridad y la familia. Eso es lo que está salvando un poco de la cruda realidad, porque la solidaridad de los andaluces hace que sea menos. Siempre tienes de quien echar mano y quien te echa un cable. Y la familia no, digamos. O sea, yo conozco personalmente muchos amigos que he tenido que cerrar la casa y volverme con mi madre. Y el niño aquí y el otro niño come allí y cada uno. Y gracias a Dios que somos solidarios y que siempre tiene alguien a quien recurrir. Y lo que dices tú, el verdadero efecto de todo esto lo estamos retrasando por esas cuestiones. Absolutamente. Hay gente que no puede volver a casa a sus padres porque la puso de prenda la hipoteca. Claro, eso sí. Y ha perdido la casa, el niño y el padre, los dos. Y los desahucios, ahora asistiremos cuando llegue el nuevo gobierno, asistiremos a la ola de desahucios brutal que va a haber en España. Ahora mismo están paralizados políticamente los desahucios, pero cuando llegue el 20N, los desahucios van a ser a fuego vivo. En cascada. ¿Sí? ¿Por qué?
Antonio. Porque políticamente no interesa que un gobierno como el partido que ya está agotado, que es el partido de Zapatero, que los bancos... La imagen que proyecta de la España de Zapatero, claro. La imagen de Zapatero es espantosa. Es de desahucio y de la policía... Pegando palos, claro, a la gente en las puertas. Exacto. Rubalcaba, que hace el ministro de Interior, va a asociar a la policía con los palos de la policía. Bueno, lo estamos viendo con el hotel este de Madrid, ¿no? El hotel Madrid. No estamos hablando ya de desahucio, sino ni tan siquiera de desalojo, ¿no? Y no se interviene. Bueno, ya para finalizar, estamos en los últimos minutos del programa. Me gustaría hacer una rondita de conclusiones. Para encarar este puente, este fin de semana, con, hombre, la mala noticia la tenemos, nos la llevamos en el cuerpo, pero bueno, vamos a intentar tirar de nosotros mismos. Juan Carlos. Pues que la tarea que tiene el ciudadano por delante es quitar a quienes han sido incapaces de gestionar esta situación, esta crisis, y han sido incapaces por las razones que ya hemos visto tantas veces, sí, porque no la diagnosticaron y porque la diagnosticaron equivocadamente y porque no tomaron las medidas adecuadas, y realmente las personas irresponsables, que eran responsables de tomar las medidas y que se han manifestado irresponsablemente y que han demostrado su incapacidad, tienen que ser necesariamente relevados. Y después, al equipo de gobierno que venga de nuevo, hay que exigirle todas las medidas de ajuste y todas las medidas que sean necesarias para que esto retorne a una situación natural y normal. Esto es inaceptable. Es un tiempo para la democracia. Ahora mismo, vamos a ver, nosotros somos todos el pueblo, somos todos. Ahora tenemos que hablar nosotros, lo que digamos... Va a ir a misa. No, ¿vale? No les gustará a los que no, mamá, bueno, pues vamos a hablar, yo voy a hablar, vamos, yo tengo mi voto ahí, yo estoy empadronado en Tomares, ¿eh? O sea que aquí estoy y aquí me voy a quedar. Antonio. Bueno, un titular muy, muy fácil, el marzo, la grandeza de la democracia consiste en que los andaluces tienen la capacidad y la responsabilidad de cambiar este gobierno que ha fabricado 1.200.000 parados. José Luis. Yo diría simplemente no te quejes después. Es decir, tenemos la oportunidad nosotros, los afectados, los ciudadanos, quienes realmente tenemos la capacidad de tomar la decisión, somos nosotros, que ponemos a nuestros representantes o los quitamos. Y se nos está invitando a que nos impliquemos, que nos duela a todos, que ahora sí, que estamos todos afectados, y ahora se nos está invitando a que esa fiesta de la democracia, que es cada 4 años, ahora para las nacionales, en marzo para las autonómicas, y en nuestras manos está, y si no, no nos quejemos luego. Yo coincido plenamente con José Luis. Yo creo que precisamente hay países que obligan, de hecho, a ir a votar, si no bajo multa, si no se justifica. Hombre, no es el caso. Apelamos a la responsabilidad precisamente de los andaluces y que vayan a las urnas y que decidan. Una mínima reflexión y ahora sí que no caben excusas para no ir a votar y para no ejercer, como decía José Luis, el derecho al voto y la responsabilidad ciudadana que tenemos para, en lo que está en nuestra mano, darle una salida y una solución a esto, que es dramático. Bueno, pues hasta aquí el programa de viernes, se inicia el puente. Yo quiero desde aquí enviar un saludo, nuestra solidaridad, nuestro saludo más cariñoso, nuestro abrazo más fraternal a los andaluces y andaluzas que lo están pasando mal. 1.232.900 parados en Andalucía. Ha subido el paro hoy mismo en 54.100 personas. Un beso. Nos vemos el lunes. Cuidaos mucho.